bonitas y muy cariñosas. Sí. Fíjate que tienen ya 2 meses y aún no quieren volar, no sé qué les pasa. Son mimosillos y se han acostumbrado. ¿Sí? Aunque este sí que vuela un poquito. Este no, este... Este es el más grande encima, ¿sabes? Sí, sí. No sé, es como que prefiere estar más en calma, ¿no? Y tú también, ¿no le piques a tu hermano? ¿Cómo se pican entre ellos? ¿Por qué? Sí, sí, ¿oye? No, ¿eh? No, ¿eh? No pelearos, ¿eh? Es que ya mismo tendré que separarlos porque hay cuatro. Hay cuatro juntos en una jaula y vamos a tener que separarlos ya. Si se duerme este, mira, es que mira lo que bonito. No se mueven desde dormir, mírenlo, no se mueven. Están ahí los dos y ahí se le quedarían dormidos todo el día. ¿Eh? Ahí se quedarían dormidos. Mira, mira, mira. Mira, un gatito. Un gatito, Perla. ¿Qué es? ¿Qué dice Perla? Ven, Perla, ven. Perla, sube, sube aquí. Sube. Mira la Perla, ¿ves? La Perla también es muy bonita, sí. ¿Eh? Que sí, Perla. Mira, Perla, mira, mira los periquitos. ¿Eh? ¿No has dicho nada los periquitos nuevos, eh? Mira, ahí los tienes. Me vas a decir algo, ¿vale? Mira, Perla, mira, mira. Ahí están tus chiquititos, de pequeñitos. Mira, qué pequeñitos que son. ¿Eh? La gata más fea. ¿Es que sí, mi niña? ¿Eh? Qué gordito que le traigo. ¿Eh? Y los periquititos aquí. A la que se despide le vamos de cordera con las periquitas. Pensar que Perla, pues, desde hace años ya que está acostumbrada a los pajaritos, ¿eh? Y ella no les hace nada. ¿Eh? De momento no ha intentado morderlo ni nada nunca. ¿Eh? A veces la hace así un poquito con la patita, pero no la hace con las uñas, ¿eh? Para que se apartara más. Sí, para que se apartara, para que no le molestara, porque claro, a veces se sube encima. Estos bichos se suben encima y le molestan. Los bichitos. ¿Verdad que sí, Chávez? ¿Eh? Mira, mírala, mírala. Miren, miren cómo está aquí, ¿eh? La Perla, ¿ves? Ignora que hay pajaritos de vete. O sea, que la gata ignora que los pajaritos, o sea, no les va a hacer nunca nada. ¿Qué nada es eso? ¿Eh? Por lo menos eso creemos, ¿no? Que nunca le haría nada, eso creemos. Porque está tan acostumbrado ya a ellos que no le haría nada a los pajaritos, de verdad que no, ¿eh? ¿Verdad que no, Perla? ¿Eh? ¿Qué dice? Di algo. Venga, no te pongas así de celosilla, ella. Ven aquí, ven, ven aquí. Ven, Perla. Déjate, te corre. Ven. Aquí está. Mira, los pajaritos. Ay, ella quiere acariciar a mami, ¿sabes? Acariciar a papá. Se acaricia su pelo. Pues esos son mis pequeños. Está gato aquí, miren lo que está aquí. Está aquí pegándome el gato, pues una. Con la cabeza me pega para hacerle caricias. ¿Eh? ¿Qué sí, Perla? ¿Qué dices? ¿Eh? Y hago la cámara. ¡Miau! ¿Vamos? ¿No? ¿Qué dices, miau tú? ¿Eh? Y bueno. Espero que os guste este vídeo. Estos son la pareja de periquitos que hicimos en el vídeo último. ¿Eh? Pero fíjense si son domésticos. Es que. Ni los he empapillado y fíjense que no se mueven de ahí. Es algo bárbaro, mamma mía. Pero este gato no para de molestarme. Mira, gatito. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. ¿Eh? Para los agapornis pequeños. Ay, los agapornis, los periquititos pequeños. ¿Eh? Y la gatita doméstica. ¿Eh? Que no hace nada a mis periquitos ni a mis agapornis. ¿Verdad que no? ¿Eh? Están dormidos, el otro no se duerme ya. Y el otro está ahí, a ver qué pasa. ¿Eh? ¿Por qué tengo la cola tan cerca? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿Eh? Bueno, ¿tú qué dices? ¿Eh? ¿Son tus periquitos? Son muy bonitos. Son la mejor camada. Sí, ¿no? ¿Eh? Ay, qué cosita, ay, qué cosita, ay. Bueno, pues hasta el próximo vídeo. Arrivederci.